Al clausurar el foro en materia económica organizado por el Congreso de la Unión, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, reiteró la disposición del Ejecutivo Federal de trabajar en colaboración con el Legislativo para avanzar en las medidas que permitan al país hacer frente a la crisis económica. Y esperará con confianza, con esperanza y con decisión las herramientas que le otorguen para resolver de, 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 de la mejor manera las necesidades que en el corto plazo se presentan para enfrentar la crisis. Los legisladores presentaron el paquete que incluye 10 reformas, 9 compromisos a mediano plazo y 13 recomendaciones al Ejecutivo. Este primer nivel son reformas legislativas inmediatas. Un segundo paquete que está aquí contemplado son los compromisos de mediano plazo, que involucran cambios sustantivos a leyes e instituciones. Entre otros puntos, se reformará la ley de obras públicas para agilizar la ejecución del presupuesto 2009 y se regularán los cobros de la banca. También se ampliarán las facultades del Banco de México y se avanzará en la reforma laboral. Para México al Día, Angélica Melín.